¿Tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Para todo el equipo de Conciencia es verdaderamente un placer contar con el doctor Mario Vargas Vargas, a quien probablemente ustedes eh, lo han conocido en la animación eh, Genios y Figuras. Veamos. Genios y Figuras de la U. Doctor Mario Vargas Vargas. Profesor, científico, microbiólogo, destacan sus sorprendentes trabajos de fotografía microscópica. Aprovechando un equipo de ampliación de la universidad, logró mostrar a gran tamaño un fabuloso mundo microscópico. Uno de sus tantos trabajos sobresalientes es su tesis sobre las cucarachas. Sus investigaciones sobre el mosquito de la fiebre amarilla ayudaron a erradicar este mal en América Latina. Ha diseñado un nuevo paradigma en salud mediante la creación de estrategias para combatir de forma exitosa esta plaga. Además, es un excelente músico, llegando a formar parte de un cuarteto de cuerdas junto con Don Walter Field. El Dr. Vargas es pionero en el país en el uso de las Obitrampas. Como estrategia para controlar a las hembras del mosquito Aedes aegypti. Doctor Mario Vargas Vargas, genio y figura de la U. Sin lugar a dudas, el doctor Mario Vargas, un destacado investigador, un, un profesor emérito de la Facultad de Microbiología que trabajó por muchos años en la Universidad eh, de Costa Rica. Don Mario, muchísimas gracias por compartir eh, su tiempo y sus conocimientos aquí en, con nosotros en, en Conciencia. Con muchísimo gusto. Es verdaderamente un, un placer contar el día de hoy con, con usted. Don Mario, cuéntenos cómo inicia sus estudios en dengue. ¿Cómo, ¿Cómo se interesa usted en dengue y aproximadamente cuándo ocurrió esto? Los estudios sobre dengue me llevan eh, a una posición que tuve oportunidad de eh, estar, que fue en lo que se llamó Ministerio de Salubridad Pública. En ese entonces había preocupación en las autoridades de salud de la fiebre amarilla. Y ¿Qué año estamos hablando, Mario, aproximadamente? Eh, estamos eh, en, en, una, en una época de los años 40 en donde la relación de, de, de el, la presencia, eh, el problema de fiebre amarilla en América Latina, eh, nos llevó incluso a, a becas, eh, entre ellas una visita a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde estaban trabajando eh, los eh, doctores eh, Albert Perry eh, y otros compañeros en la creación de un tipo de trampa para mosquitos, porque estaba esa preocupación, eh, el canal de Panamá eh, con fiebre amarilla y lo que se llamaba fiebre amarilla urbana, lo que se llamaba fiebre amarilla selvática. Entonces, en los años 60 eh, tuve oportunidad de, de conocer al doctor eh, Fey, que también trabajaba. En, en lo mismo, ellos estaban eh, empeñados en, en tratar de ver cómo las hembras de los mosquitos en general eh, para llegar a eh, tener oportunidad de iniciar su ciclo de vida, siempre se alimentaban de Azúcar, azúcar obtenido de plantas, flores. Entonces, esa fue la primera relación que se trató de establecer y para eso, entonces, simplemente ellos idearon una, un tipo de, de trampa que eran tarritos de, de refresco o de cerveza, ponían en los tarritos les ponían agua con un poquitito de azúcar y luego usaban bajalenguas para poner entonces en cada uno de los, de los terrillos, con el fin de detectar en término de cinco días si en las paletas había huevecitos de, las hembras. de la las hembras, lo que lo que implicaba que eran hembras grávidas, o sea, hembras que habían sido fecundadas, quiere decir que había actividad de un, un, uh, eh, un núcleo de mosquitos dentro o alrededor de las casas o en, en sitios más retirados. Esas fueron las primeras observaciones. Simplemente... Ellos no hablaban de, de, de trampas, sino era más bien sitios de oviposición, detección de sitios de oviposición de hembras grávidas, lo que implicaba entonces que dentro de la casa o alrededor había criaderos, ¿verdad? Correcto. Eso era la, la idea fundamental. ¿Qué pasaba? Que. En algunos casos, tal vez en una vivienda donde se habían instalado los envases, eh, se olvidaba o se, dejaba, eh, se dejaban los, los tarritos más tiempo. Entonces, en el agüita con el azúcar, el azúcar ahí comenzaban eh, las larvas ¿verdad? y eh, seguía el ciclo de vida. Entonces se hablaba de la posibilidad más bien de que este sistema se convirtieran en pequeños criaderos de mosquitos. De mo de mosquitos. Esa fue la, la, la preocupación. Perfecto. Don Mario, tenemos que hacer una pausa y tengo que preguntarle cómo podemos asociar la presencia de esos huevecitos, ¿verdad? En estas eh, bajalenguas, baja con la presencia del virus. ¿Cómo se dio ese paso uh -huh. histórico? Uh -huh. este, que definitivamente usted muy bien lo conoce. Ya regresamos. Continuamos hablando con el doctor Mario Vargas, reconocido entomólogo médico a nivel nacional e internacional. Le planteamos la pregunta a un Mario: ¿cómo, ¿cómo se dio ese paso histórico de, de conocer ustedes de que efectivamente habían huevecillos, ¿verdad?, en, por parte de estas hembras y la relación con la presencia de algunos virus? La historia. De la relación de mosquitos eh, con virus viene desde hace muchísimos años, porque eh, en distintos países la, la relación principal fue lo, el problema con fiebre amarilla, que también aquí en Costa Rica. Eh, fue motivo también de que las autoridades de salud eh, tuvieran eh, preocupación y, y gran interés en ver exactamente qué es lo que estaba pasando. No es sino una serie de investigaciones que se hicieron en Panamá, en donde definitivamente se eh, concluyó la, la, la transmisión de mosquitos eh, con un problema de, de la fiebre amarilla. Y entonces se hicieron las eh, famosas campañas eh, que eh, tuvieron un, un éxito eh, también eh, bastante importante en el sentido de cortar la transmisión eh, haciendo un ataque a los adultos, los mosquitos adultos, por supuesto, eh, hembras que son las que eh, pican. Esa, eh, toda esa época, eh, que con todos los estudios que se hicieron fundamentalmente en, en Panamá, pues eh, en Costa Rica las autoridades de salud siempre estuvieron al tanto y se inició también... Eh, una campaña de ataque eh, contra, los, eh, contra los mosquitos, ya se habían hecho las primeras investigaciones sobre el aislamiento del virus de, directamente de las hembras de los mosquitos, de manera que ya había una, una certeza de cuáles posibles especies de mosquitos eran los transmisores del de virus de fiebre amarilla. Entonces, hay que recordar que los estudios de mosquitos en Costa Rica, pues la primera eh, versión que sale de, de las especies presentes en nuestro país, 1921, en donde don Anastasio Alfaro hace una publicación que resume cuáles especies de mosquitos eh, estaban eh, descritas eh, para Costa Rica, en donde sale un número eh, considerable para, para esa época eh, de 1921 de eh, diferentes especies. En esa época ya se incluye, por ejemplo, el Aedes egipti como una de las tantas especies presentes en, en el país. Como, como un potencial vector de, de otro virus. Exacto. ¿verdad? Porque esa, en esa época, 1921, él, él no hace ninguna otra, eh, no hace relación directa entre las especies que están ahí y las eh, posibles vectores de... Eh, hay una serie de publicaciones posteriores a, al 21 en donde incluso ya a nivel de los, de los años 70 eh, hay ya una, una relación directa eh, en nuestro país de, eh, especialmente en estudios que se hicieron en Punta Arenas sobre eh, la transmisión y lo que era eh, fundamental entonces eh, el uso de insecticidas que eh, llegaban a, a tratar de, de bajar por lo menos las densidades de los eh, mosquitos. Eh, siendo ese el mosquito vector fundamental, se hizo una, una campaña de dedetización de las viviendas en las áreas en donde se presentaban, los eh, donde había una densidad de mosquitos y donde pod podía haber casos de fiebre amarilla. P Permítame ligar esta, esto que acaba de decir usted, don Mario, con respecto a las estrategias de control actuales que se están desarrollando en el, en el país. A mí me interesa tener su opinión al respecto. ¿Se están haciendo bien las cosas? ¿Es suficiente? ¿No lo es? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, entonces... ¿Qué pasó? El sistema de ataque al, al mosquito vector, limitado únicamente a los eh, adultos, eh, presentó problemas eh, variados en distintos países, sobre todo la, la resistencia que se presentaba ya en ciertas cepas. A el, el ataque contra el, el mosquito adulto. Eso preocupó a la Organización Mundial de la Salud y en los años 80 ya se presenta, de acuerdo con el, una comisión técnica de la Organización Mundial de la Salud, un enfoque totalmente distinto para tratar de, eh, de dar una... una eh, una aproximación eh, más, eh, eh, más sentida, más técnica, más científica. Y que consistió? Y, y más integral también. Exacto. ¿Qué eso, eso fue lo que se conoció como los cuatro pilares de la OMS. Exacto. ¿verdad? Que fue lo que se llamó manejo integrado de los vectores. Que consideró cuatro pilares. Uno, el control biológico, el otro, el control químico, el otro, el control ambiental y el, el, el más reciente, el control sociocultural. Sí, correcto. ¿Qué ventajas tenía esto? Que el enfoque entonces iba dirigido en diferentes direcciones. Hay que recordar que los ministerios de salud sufrieron una gran transformación. De manera que eh, eh, lo, todos los sistemas que tenían los departamentos de lucha contra insectos, en donde yo tuve oportunidad de trabajar por, por bastantes años, en donde estaba el ingeniero Horacio Ruiz Soto como director, entonces ahí ya había una, eh, un, un enfoque ya distinto en donde se trataba... De ubicar criaderos. Y entonces esto eh, significaba el, el ver si el criadero realmente correspondía a cuál especie de mosquito, si eran, eh, si eran criaderos de riesgo o no. Incluso hay una famosa anécdota que sucedió en Punta Arenas, en donde. El, el médico director del centro de, de Punta Arenas eh, llegó a indicar que había casos de dengue. Y entonces se le respondió por otras autoridades en el sentido que estaba equivocado, que no era dengue, sino que eran cuadros gripales. gripales sí. Permítame hacer ¿verdad? una segunda pausa, Mario, continuamos con esta interesante historia. Estamos hablando con el doctor Mario Vargas Vargas, profesor emérito de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, reconocido entomólogo eh, médico. Usted ha hecho una gran contribución, eh, don Mario, al campo de la entomología médica sin lugar a dudas, como decíamos desde el inicio, y un descubrimiento suyo ha sido realmente eh, famoso, que son las, las ovitrampas. ¿Qué es eso, de las ovitrampas? Cuéntenos. Bueno. Dentro de los cuatro eh, enfoques o pilares que la Organización Mundial de la Salud ha dado eh, para tratar de resolver eh, los mecanismos de transmisión de diferentes tipos de virus, entonces uno de ellos, ha, eh, se ha insistido en, en los distintos países el llamado control ambiental que consiste entonces, en la destrucción de criaderos, pero la destrucción de los criaderos tiene muchísimos problemas. No existe un solo país que pueda indicar que esa estrategia resultó, porque tiene, tiene muchísimos problemas. Entonces, el control ambiental tiene problemas. El control químico, utilizando diferentes insecticidas, la OMS también ha ido restringiendo porque han aparecido cepas resistentes al insecticida que se viene utilizando. Entonces, lo que se insiste ahora es en el control sociocultural. ¿Qué es lo que se pretende? El que participe la gente. La comunidad. La comunidad directamente en la solución del problema. La solución del problema. ¿Y cómo, cómo lo ha hecho? Tenemos aquí una trampa que se llama Trampa China. Esta trampa preparada por los chinos en los años 80 simplemente consiste en un envase de un refresco de esos de 2 litros que sea eh, eh, prácticamente eh, fácil de manejar y que entonces ese envase se, en un principio era transparente, del, el envase de, de un refresco, posteriormente se dio cuenta que el color negro es un atractivo especial para el Aedes Egipto. Para el AED Salvopictus. Entonces, ¿qué se hizo? Simplemente se vistieron los, eh, los envases y la, el truco consiste en que se corta fácilmente, se corta el, la parte superior del envase y se convierte se, se esto en un embudo. Exactamente. Se coloca aquí. Interiormente, lo que se coloca es una sustancia que sea atractiva, que tenga olor para distancia de los mosquitos. Entonces, aquí es en donde eh, se han presentado diferentes tipos de, de extractos de plantas, zacates que se han utilizado y lo último, lo más reciente ha sido un extracto que se prepara con agua, se prepara con el azúcar moreno y con levadura, de manera que esto se coloca una pequeña cantidad en el fondo de la trampa china. Esto permite entonces que mosquitos a nivel de 20, 30 eh, metros de distancia detecten el olor que es CO2 que se desprende de Correcto. la combinación. No, Mario, esto es una solución ¿verdad? casera. Perfectamente y esto eso puede lo tener puede hacer cualquiera cualquier persona. perfectamente bien en la vivienda. Coloca entonces una trampa de esas dentro de la vivienda y otra trampa de esas fuera. fuera de la vivienda. Especialmente pensando ya no en Aedes aegypti sino en Aedes albopictus. Que presenta eh, eh, conducta distinta. Aquí en Costa Rica no, no, eh, no, se, con, no se ha considerado ese, ese detalle que es muy importante. Claro, claro. ¿Y cuál es la diferencia entre esta uvi trampa y estas otras que usted bueno, nos muestra acá, Omar? Entonces, hay posibilidad de que se utilicen materiales también que con toda facilidad se consiguen en las viviendas... En el ambiente casero. De los helados, que tienen entonces envases pequeños, y de los mismos, de los helados también, con envases más grandes, más grandes se pueden construir dos tipos de, de trampa que consisten en lo siguiente, un envase encima de otro. El envase inferior es en donde se coloca el material atrayente que ya hemos mencionado, agua, azúcar moreno y levadura, en el envase inferior. En el envase eso significa entonces que el, la, la tapa tiene lógicamente un agujero para Do, que... Donde pueden pasar los adultos. Donde, donde puedan llegar, pero el envase inferior, en donde está la trayente, está con un sedazo. Claro. De manera que los mosquitos no pueden ponerse en contacto en ningún momento con, con la, solución. la solución. Entonces, en el envase superior, ahora hablamos de trampas letales que no se han utilizado en Costa Rica, que se han utilizado en diferentes países del mundo con extraordinario éxito, que simplemente consiste en el envase superior, se coloca material que tiene diferentes marcas, que tiene un, un, uh, un adhesivo, un adhesivo. ¿verdad? que esto se coloca en esta forma, el, el material adhesivo queda viendo hacia adentro, de manera que entonces los mosquitos que sean atraídos, que penetren eh, eh, a nivel superior, que lleguen a la cámara, al pasar por esa cámara se quedan pegados claro. al material adhesivo. ¿Cuál es la enorme ventaja? Este material adhesivo dura uno o dos años. Y es barato. Es económico, con toda facilidad, se, se, no solamente se, se coloca, sino que lo único que tiene que hacer la, la persona es, eh, cada 15 días, cambiar el afrayente para mantener siempre mantener, que sea la, la actividad. Eso entonces, lo que nos está indicando es que la participación comunitaria, que en Costa Rica incluso las autoridades de salud siempre reclaman, indican que eh, la gente no quiere, no quiere hacer un control adecuado, no, no quiere involucrarse, todo es... Eh, o, o es el Ministerio de Salud el culpable o es la caja eh, culpable, pero la gente no, no quiere participar. Con esto, la idea es que estudiantes de colegio, estudiantes universitarios puedan llegar a participar, a, a, a demostrar que pueden, que están en capacidad. ¿Sí? De que hay, que hay soluciones hacer, caseras muy fáciles exacto. y muy baratas. Es la, la, y ese es la, el principal idea, mensaje que hemos transmitido acá. Lamentablemente, la idea, oh Mario, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que fue sumamente contundente ese mensaje eh, final: que no se requiere una gran inversión para atacar un problema de la dimensión de dengue y chincuncuña, que no nos dé tiempo de hablar, ¿verdad? Eso. Don Mario, muchísimas gracias. Con muchísimo Agradecemos gusto. Agradecemos muchísimo. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles que continúen con la programación de Canal UCR.